Bueno, chavales, buenos días. Pues miércoles, mitad de semana. Y nada, vamos a hacer un poquito de Eurotrack. Llevo aquí un rato, me he venido antes del gimnasio, porque digo, vamos a ver hoy cómo va el tema de la pedalera, de toda la historia esta, a raíz de lo del volante. Y bueno, me ha dado dolor de cabeza. Estaba a punto de tirar la toalla y de decir, no hago Eurotrack, hago otra cosa, porque oh, me estaba sacando de quicio. Bueno, pues nada, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Estamos en ProMod, ¿vale? Estamos en ProMod. Lo primero que voy a hacer, voy a ver los camiones que tengo aquí. Vamos a ver los camiones que tengo aquí. Por de camiones. Scania, a ver si tenemos algún Scania. Un Scania S, ¿vale? High Roof. Mira, este nos va a valer. Vamos a decirle mejorar, ¿vale? Vale, modo ausente. Bueno, no he mirado los mods, no he mirado los mods, ¿vale? La cabina, la high roof, ¿vale? Pero voy a ir al tema de pintura porque quiero pintar esto hoy, quiero pintar esto de una forma hoy. Ahí está, de Amazon. Hoy vamos a ir de Amazon, vamos a trabajar para Amazon, para la empresa del amigo Chelis, para la empresa del amigo Chelis, ¿vale? Entonces tenemos aquí el camión, ¿vale? Scania S de Amazon. Vale, vamos a echar un repasito a todo lo demás. El chasis 4x2, por supuesto. El motor 580, la motorización que estamos llevando últimamente, ¿vale? La caja de cambios, bueno, la que está, 12 más 12. Perdón, perdón, pero estoy un poco. No puedo decir resfriado porque no noto resfriado. Yo creo que es más de tema ya de alérgico. Vale, exclusivo V8. ¿Vale? La pintura la que hemos cogido. Y después aquí, bueno, aquí viene un montón de ajustes para este camión. Vamos a ver aquí si podemos hacerle algo. Esto de aquí, pintado. Ahí, muy guapetón. El depósito, a ver qué quiere aquí en el depósito. Vale, esto lo vamos a cubrir con plástico. Vale, plástico gris, plástico. Vale, nos dice ahí que hay un accesorio. Vale, plástico. Pintado, pintado, pintado V8. ¿Quieres quitarlo? Sí, ¿vale? Ahí había algo que venía con el camión. Aquí esto. Pintado. Vale, ahí pintado. Aquí abajo esto. Vale, esto lo dejamos tal como está. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, y no vamos a tocar nada. Esto será para la parrilla. Tiene este, diva, este. Tampoco es una cosa que me guste a mí demasiado esto. Tampoco es una cosa que me guste demasiado. Le vamos a dejar. Vamos a dejar el que viene, el clásico. ¿Vale? Estoy viendo aquí que no tenemos bocina. Tenemos aquí bocina. Vamos a poner esa. Ponemos esa. Aquí, nada, eso nada, los prioritarios, eso nada, ¿vale? Esto, pintado, ¿vale? Ahí, ahí dentro la bola, aquí me parece bien como está, no vamos a tocar nada, no nada, y aquí, esto, está puesto el pintado, y esto, el V8, ahí. Vale, vamos al tema de dentro. Vamos a ir al tema de dentro. A ver qué tenemos por aquí. Vale, ahí tenemos eso. Aquí nada, no vamos a poner nada. Aquí nada. Tenemos ahí el agua. Yo tampoco soy de mucho de esto, ¿eh? Hay un libro de camiones. Aquí podemos poner este cojincito. Aquí. La mantita, una mantita. Aquí atrás, el V8, el panel V8 este, vale, que está puesto. José, buenos días. Bueno, ahí nuestra de esto de Albaranes. Esto, pintado, pintado Luxury, vale, pintado Luxury. ¿Y qué más por aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, aquí esto, ahora nada, aquí.
La matrícula que la tenemos puesta, pero no sé lo que tenemos puesto. ¿Vale? Vamos a ver un momento por fuera. Vale, Sevilla. Vale, Sevilla mismo. Bueno, yo creo que el camión está más o menos ya. Un camioncito de Amazon, José, de Amazon, ¿vale? Hoy vamos a trabajar para Amazon. Y remolque, remolque, vamos a coger, vamos a ver el gestor de remolques. ¿Vale? Ya tenemos el camión. ¿Vale? Ahora le vamos a decir conducir. Seguro que quieres trasladar. Ahí. Y ahora, bueno, vamos a esperar un momentillo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la mañana? Miércoles, colega, miércoles ya. Miércoles. Está aquí el viernes. Y el cuerpo lo sabe. Bueno, qué vista más bonita. Vale, el camión. El camión listo. José, bien, ¿y tú? El camión listo. ¿Vale? Ahora vamos con gestor de remolques. Gestor de remolques. Bien, 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 bien. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Curline, ¿esto qué es? ¿Qué remolque es este? Curline. Nada. Vamos a buscar un. Vamos a comprar un remolque. Vamos a comprar un remolque. Aquí estamos que tiramos el dinero. Compramos remolque. Nos vamos a venir a Chrome. Nos vamos a venir a Profiline. Dryline. 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 Vale, este Dryline. Vamos a darle a ajustar. Lo primero que quiero ver es si tiene la pintura de Amazon. Vale, me gustaba más la otra pintura de Amazon, otra que hay, ¿no? Pero bueno, esta. Vale, esa nos vale. Esa, Amazon Prime. Amazon Prime. Vale, el remolque. Esto por este lado. Esto, la carrocería, esa. Ahí no tocamos más nada. Y aquí, bueno, pues aquí se puede hacer algunos ajustes. Vale, por ejemplo, estos serán los pilotitos de los gálibos. Esto aquí, faldón sencillo pintado. Faldón lateral más cofre. Faldón pintado más rueda más cofre. ¿Vale? Ahí, perfecto. Aquí, estos son ya los neumáticos. Los neumáticos tampoco es que vayamos a poner algo muy especial, ¿no? Ese, ¿vale? Ahí. Vale, ahí atrás dejamos ese cofre. Ahí ya se ha cambiado. Aquí esto. Pintado. Pintado 2, pintado. Vale, ahí. Y aquí. Cron. Cron, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestro remolque. ¿Vale? José, Preparado. eso de Eso es LSD la ¿no? pinturas y las cosas Sí. decorativas dentro del camión es un madno. Eso es un mod. Eso es mod, es mod. ¿Vale? Le damos aquí y le damos a comprar. ¿Vale? Y le decimos, bueno, pues ahí mismo, a que vaya donde quiera. Ahora le diremos usar y punto. Estar. ¿Vale? Y ahora vámonos otra vez al gestor de remolques. Gestor de remolques. Gestor de remolques. Y lo cogemos aquí y le decimos usar. ¿Vale? El remolque ha sido acoplado. Vamos a ver si ha sido acoplado. Vamos a ver el conjunto que hemos preparado en un momentito. Este es un mod que está en la workshop, ¿vale? Y hoy, mira ahí. Esta es la empresa del Shelly, José. ¿Vale? Ya tenemos nuestro camión. Ahora vamos a decidir a dónde nos vamos. Vamos a decidir a dónde nos vamos. ¿Vale? Mapa del mundo. Estamos en Calais ahora mismo. ¿Vale? Y bueno, pues podemos ver a dónde nos vamos. ¿Dónde nos vamos, José? ¿A dónde? ¿España? ¿A trabajar en España con Amazon? ¿A dónde nos vamos? Más Power, muy buenas, buenos días, Más Power. ¿A dónde nos vamos, chavales? Mira, por aquí siempre hay buenas carreteras. ¿España, José? Pues lo ha dicho José, pues a España. A España, a ciudad, ¿qué ciudad? ¿Qué ciudad queréis? ¿Vale? Arenguero. A Valencia. Bueno, pues a Valencia nos vamos. A Valencia, lo ha dicho nuestro amigo José.
Venga, vámonos. Nos venimos a gestor de garajes. Gestor de garajes. Venimos a mapa. ¿Vale? Venimos aquí a Valencia y le decimos viajar. ¿Vale? Viajar a Valencia. Ahora vamos a ver qué cargas tenemos en Valencia. Gato, buena. Galicia, bueno, vamos a ver si podemos ir para Galicia, ya que Orense, vale, vamos a ver si podemos hacer algo para allá. Vamos a ver si, y te visitamos y nos tomamos un vino. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar la hora. Vamos a cambiar la hora, vamos a poner las 5 de la mañana. ¿Vale? Vamos a poner las 5 de la mañana. Vale. Bueno, sigue siendo de noche. Vamos a poner las 6. José, ay que no estoy poniendo el comando. Ahí está, las 6 de la mañana. ¿Vale? Bueno, vamos a arrancar, Toma vamos a carga de acoplar vehículos. y ahora gestionamos el tema de la carga, a ver si tenemos algo para Orense, cerca, Coruña, algo para Galicia y si no, pues nos iremos acercando. Y repostaremos, ¿vale? Mira qué bonito va a quedar conjunto, ¿eh? Qué bonito va a quedar. Estas maniobras despacitos, ¿vale? Estos acoples de la quinta rueda que vaya al Quimpi. Venga, quieto ahí parado. ¿Vale? Venga, podemos mirar. Además tenemos las cañas ahí al lado. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a tomar aquí una tomita. Una toma. Una fotito ahí. Guapa. ¡Fig! Buenos días. Repartiendo Damasón. Repartiendo Damasón. Vale, vamos a poner el camión a repostar. Por cierto, este camión tengo que ajustarlo yo ahora el. Gato salvaje. Píllate un camión de los antiguos sin dirección asistida. Ah, bueno, eso hay que buscar el mod. Eso hay que buscar el mod, gato. Bueno, estoy notando tironcitos. Voy a echar un vistazo ahora al tema de la. Al tema de la gráfica. A ver, a los gráficos. Ahora mientras repostamos, vamos a ponerlo. Vamos a situarlo aquí. ¿Vale? Vamos a situarlo. Ahí, perfecto. Freno de mano, paramos. Y vamos a echar un vistazo a lo del tema ese de la gráfica. A ver. Opciones. Gráfica. Mira, la sincronización vertical está desactivada. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Pues puede pasar una cosa, puede pasar una cosa. Voy a ir a tocar una cosa. Porque estoy notando esos tironcillos. Y puede ser que sea. Vamos a ver, voy a ir un momentillo, permitidme un momento que voy a venir aquí a la configuración, pero de Nvidia, de Nvidia. ¿Vale? El panel de control de Nvidia. ¿Vale? Perdonadme, va a ser poco tiempo. Cambiar la resolución. ¿Vale? Controlar la configuración 3D. Es que he tocado aquí alguna cosa. Al lado de la imagen activar. Eso era así. Vertical. Desactivar. Vale. De momento lo voy a dejar ahí de esa forma. ¿Vale? Y aplicar. Le damos aquí a aplicar.
¿Vale? Y nos salimos. Y voy a ver. Ahora comprobaremos, ¿vale? Bueno, vamos a repostar el camión. Sin dirección asistida, ¿eh? Pff, un camión sin dirección asistida, me cago en la mano. Ya un coche sin dirección asistida, cuando ya vienes acostumbrado de los coches que cogemos hoy en día, ya te la ve y te las desea, ¿eh? Bueno, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Qué mentira no era. Buscar carga. Vamos a ver. Mercado de trabajo. Mercado de mercancías. Estamos aquí en Valencia. Vale, Valencia, 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 Valencia. Valencia. Tiro, 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 tiro. Albacete, Teruel, Catania. ¿Qué pasa? ¿Que no va a haber? No va a haber para Galicia, Murcia, Albacete, Murcia, Ciudad Real, Madrid. Bueno, Madrid no nos vendría mal porque vamos haciendo camino. Zaragoza también. ¿Vale? La Valeta, Huesca, Huesca, Huesca también nos vendría bien. ¿Vale? Pero bueno, vamos a seguir viendo porque puede ser que Barcelona, Almería. ¿Qué pasa? Que no, Amazon no, no, no en Galicia no pide nadie nada. Soria. ¿Vale? Calvi, Granada, Soria, Soria, Mengíbar, Andorra, Bastia, Valladolid, Sevilla, mira, Valladolid, Valladolid también nos viene bien. León, mira, ya estamos acercándonos. León, ya vamos por León, León. Esa carga sería interesante, esa de León. Mira, A Coruña, tenemos aquí una carga de A Coruña. ¿Vale? Nantes, Lyon, Niza, Clermont-Ferrand. ¿Vale? Creo que vamos a coger esta carga que hemos visto por aquí para León. Vamos a ir a León primero. Vamos a ir a la ciudad de Manu y allí iremos cargando para Galicia. ¿Vale? Venga, vamos a ir. Tenemos ahora mismo 600 kilómetros. Bueno, vamos a ver si podemos ir primero. Vamos a hacer unas escalas. Vamos para Soria y así no es un viaje tan largo del tirón y también vamos haciendo aparcamiento. Zaragoza, venga, vamos a coger para Zaragoza. Zaragoza, después cogeremos para Soria y así también practicamos maniobra. ¿Vale? Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza, mira, peras al Super Sexta de Zaragoza, ¿vale? Fijamos en el navegador, ¿vale? Y quitamos el freno de mano. Los camioneros de hace 30 años iban a Sevilla, Barcelona con los Pegasos, eso, los Pegasos, el Pegaso Baraja, el Pegaso Baraja, el Tecno. Ah, otra cosa que quería yo tocar, un momentito. ¿Cuántas cosas hay que poner? El ajuste de la cabina, ajuste de confort. Atrás del todo y aquí lo vamos a llevar a Juan y Marisa. A Bonanis. Bonanis, Juan, buenos días. Bonanis. Bonanis, Bonanis. Anís el mono, Anís el mono. ¿Vale? Ahí, hombre, estamos un poco alejadito, un poco alejadito, un poco alejadito de la del esto, pero bueno. Venga, vámonos, chavales. Venga, aquí tenemos que salir a la derecha. Gira a la derecha. Estaba buscando el botón aquí en el volante al lado para el cambio de gama. ¿Vale? Porque aquí, en este camión, este volante no tiene los botoncitos estos aquí al lado. Gordopete, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Venga, vámonos, que ya mismo vamos a tener un sol radiante. Mira este, me he colado ahí un poquillo. Nos hemos colado ahí un poquito. Gordopete, bienvenido. Vaya recto. Buenos días. Bueno, aquí vamos con nuestro conjuntito de Amazon, Amazon Prime, cargado de electrónica y de todo, aunque bueno, aunque llevamos, creo que llevamos peras o no sé qué, ¿vale? Me ha parecido ver. Pero bueno, nosotros simulamos como si fuera una carguita de Amazon, tecnología ahí a punta pala. Llevamos... Ah, bueno, no, es que primero tenemos que ir a cargar, 80 kilómetros de aquí de Valencia. Yo ando de actualización del PC, me cachis la más, Juan, que estás liando en el PC, estás trasteando todo el día, metiste Windows 11, la liaste.
Y yo también he metido esta mañana aquí, he tocado algo y bueno, estoy notando ciertos lagueillos que el otro día nos iba bien. Soy capaz de parar y tocarlo. Salga ahora. Mantente a la izquierda. Venga, nos mantenemos aquí a la izquierda. A ver, voy a tocar otra cosa. Voy a ir. Bueno, ahora nos detenemos. Mantente a la izquierda. Bueno, fijaros cómo está destellando el sol. Venga, voy a parar un momento aquí. Hugo CC, Continúa a CV, la caballo derecha y vuelve a 580. girar a la Vamos derecha. a parar aquí un momentito. Voy a ver por qué he tocado ahí, he tocado ahí. Gira a la derecha. Vale, he tocado ahí un momentito. Es que no sé para qué toco cosas. Si me estaba yendo bien, ¿para qué toco? ¿Para qué toco cosas? Y he tocado esta mañana ahí una cosita. TFK. TFK, TFK. ¿Qué me quieres decir? ¿TFK? No te entiendo ahora mismo, TFK. Vale, mira, esto lo toqué. El anti-aliasing. Esto del anti-aliasing lo toqué. Y Juan y lo Marisa, voy a desactivar. eres muy tocón, jajajaja. Sí. Es que eso. Es que no tenía que haber tocado nada. Escalado de la imagen. Escalado de la imagen. No tenía que haber tocado nada. Desactivar. ¿Vale? Voy a dejar el anti-aliasing. Todos los días estamos trasteando. Ahora últimamente estamos trasteando todos los días. Cositas. Vamos a dejar el anti-aliasing puesto. Y voy a quitar eso que le había tocado. ¿Vale? Calidad. De todas formas, Da igual. a ver si busco algún Que te vídeo. calles, abuelo. ¡Eh, Guda! ¡Buenos días! Mira, que te calles. Mira qué forma de entrar. Mira qué forma de Cuña de entrar. pana. Desde luego. Buenos días. ¡Buenos días, máquina! ¿Qué pasa? Venga, vamos a ver. Aunque creo que no va. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Venga, vámonos. Bueno, pues creo que ha hecho efecto lo que he tocado. Busco el botón, que no tengo el botón. Que no tengo el botón, que tengo otro volante. Aquí estoy a ver si le pegó fuego al DLC de Arosa. Ay, ay, ay. Ahí a los trenes ahí. Bueno, parece que algo mejorcillo. Va, hemos quitado lo del escalado. José, quedamos para la semana que viene y hacemos una ruta, pero tiene que ser en el juego base. Hacemos una carga, aunque sea para no fastidiarte a ti. No, no, que es una carga. Vamos a hacer todo el directo en el mapa base. Prepara la ruta, tú la eliges. Tú la eliges, José. Sniper, ¿qué te pasa con la gráfica que andas trateando? Jajaja. Reaper, pues que he tocado alguna cosilla y bueno, me estaba yendo un poquito lagueado. Ahora va mejor. ¿Vale? He tocado ahí en el panel de control de Nvidia, no en el del juego, en el de Nvidia, sin saber, porque yo no Juan y tengo ni Marisa, idea de los valores que al vienen final ahí, saldrá a volar. ¿vale? Y bueno, tengo que buscar un vídeo en el que venga cómo ajustar pues los ajustes del panel de control de Nvidia. De forma genérica para todos los juegos. Mantente a la izquierda. Vale, nos mantenemos a la izquierda. Tú sabes, Reaper, es que no debemos de tocar en lo que no sabemos, no debemos de tocar. Y después otra cosa que me pasa, que como he cambiado el volante, pues en el otro volante yo tenía dos botoncitos chicos aquí en el lado, que este no tiene, ¿vale? Que eran ideales para lo del cambio de gama. Aquí no, aquí lo tengo en un botón que aparte cuando está el volante girado, pues tengo que buscar el botón, porque el botón se mueve con el volante.
Pero bueno, es que no hay otra. Todos los botoncitos están en el, en el volante y los intermitentes no los quiero perder. Llevo 2 días igual, he comprado una gráfica nueva y ando igual. Claro, es que muchas veces no Lo tenemos sé. los juegos afinados Vale, luego miro y te digo mañana en tu directo. por el tema de no saber, no tenemos los juegos ajustados y no le estamos sacando el jugo. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la Venga, aquí derecha. viene un coche ahí. Ahí, perfecto. Salga a la derecha. Vale. En tu mano lo dejo, José. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. José, yo hace que no juego ni se sabe. Udalupan. ¿Qué voy a hacer con 50k de puntos del canal? Nada, déjalo ahí, deja, sigue juntando. Mantente a la derecha. Hombre, el amigo Tesla, miércoles Tesla. Buena, Tesla. Buenos días, máquina. Bueno, no veis el mensaje porque Venga, el bot, como ha tengo puesto ahí 40 Antonio, a lo largo, a lo puntos. largo, a lo largo, el bot se lo ha. El bot, que es un cabrito. Ese bot es más exigente. ¿Qué pasa? ¿Cómo va Vale. la cosa, Tesla? ¿Cuánto tiempo, máquina? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿La salud, la familia, el trabajo? Aquí seguimos, Guillo. Es paisano, es de aquí de Sevilla. Pues bien, tío, bien. En la rotonda, coja la primera salida. Voy a hacer una nueva parada. Voy a hacer una nueva parada Salga y ahora. voy a tocar otra cosa. Voy a poner valores predeterminados en lo de, en lo que habíamos tocado. Patascrán. Udalupano. ¿Y el fotógrafo se sabe algo de Dabaliuel? No, no sé nada de fotógrafo. Venga, vamos a tocar aquí un momentillo. Ah, que se supone que estás suscrito. Bueno, pues yo, de todas formas, ahora saldrá o lo que sea. De todas formas, yo te lo agradezco. Muchísimas gracias. Si estás suscrito, aunque si, y no sale ahí, vamos, debe de salir. Pero bueno, si no sale por cualquier motivo, no pasa nada. Un momentillo, perdonadme un momentito porque estamos con el tema de lo de la gráfica, ajustando esto, y voy a dejar, voy a ver si los valores predeterminados que ponga, como estaba, ¿vale? Lo voy a dejar como, porque es que no está yendo esto como iba el otro día, ¿vale? Restaurar valores predeterminados. Venga, yo voy a poner como viene de fábrica, voy a arriesgar, ¿vale? Ahí, arriesgamos. Y a ver qué pasa. Taca, 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 taca. Cerramos aquí. Vale, aplicamos esos cambios. ¿Vale? Me Udalupano. está pegando aquí unos Lo tuyo no pantallazos. es el volante, sino los trenes y además ni eso, jejeje. ¿Vale? ¡Buf! Fijaros ahora cómo ha cambiado aquí la vista, la gráfica. Esto ha cambiado aquí tela. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a ver lo que ha hecho esto. Porque esto ha tocado aquí bastante esto, ¿eh? Entonces, 4, ta, 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 ta. Joder, Guillo. La hemos liado, ¿eh? La hemos liado. La hemos liado. El escalado, todo esto está bien, porque no se ve cómo se tiene que ver. La hemos liado, pero bien. Esto no se está viendo. No se está viendo con la. Con la nitidez, ¿no? No se ve como se veía antes, ¿no? Yo creo que no. Ay, mira, ahora ha salido, ahí ahora ha salido. Ahora ha salido ahí. Bueno, vámonos, a ver, ya tocaremos en la siguiente. Pero ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado algo esto. Snipper. Por tu directo se Sí, ve por el bien. directo se ve bien, Es pero un perro no lo estaba salvaje. yo viendo por aquí bien. Los trenes Antonio de controlador lo hace genial. Sí, hombre, allá al final ayer, al final lo solucionamos, ¿eh? No, al final, y veo tirones, no está esto bien. Sigo viendo tirones. Vaya recto.
Yo veo tirones. Al final no llegamos a Galicia, ¿eh? Así no llegamos a Galicia nosotros, ¿eh? Miércoles, muchas gracias, máquina, por esa sub, tío, muchas gracias. Al final no llegamos nosotros a Galicia. Para que se ajusten bien los gráficos tienes que reiniciar el juego para que toques. Venga, eso digo yo, visto. Eso digo yo, ¿para qué toco? Vale, aquí donde vamos a cargar. Bueno, vamos a reiniciar el juego aquí en la fábrica, ¿eh? ¿Para qué toco? Si estaba todo perfecto, tío. Estaba todo perfecto, visto. Podía meter las manos donde todos sabéis. Gira a la derecha. Udalupano. Pues yo más que veo no me gusta ese juego, lo veo que le falta algo más. No, pues este juego, que tú sepas, Gudan, no le falta nada. Hombre, le faltan cosas, pero todo con el tiempo. Pero de que vaya bien, está bien. El juego está muy bien. Tú, lo que pasa es que tú eres musibarita y te gusta. A ti te gusta, por ejemplo, el juego ese de los muñequitos, ¿no? El Fargui, ¿no? Eso sí que es un juego, ¿no? Un juegazo, ¿no? Para ti, ¿no? No importa. Encontraré una nueva ruta. Pero ¿cómo que otra nueva? Ah, vale, que no hemos pasado por el... No juego. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo de coger la carga? Que no juega, dice. Al Falgui no juega. Udalupano. Estoy más con los trenes, más de intimidad. Bueno, parece que está allí lo de la carga. Pero vamos, voy a hacer lo que ha dicho Víctor. Vamos a reiniciar el juego en un momentillo. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Porque fijaros los tirones que da, ¿eh? Viaje. Fijaros los tirones que da. Venga, vamos a coger aquí. Vale, mercado de mercancías. La carga era la que iba para Zaragoza, para el Super Sexta. Aceptamos el trabajo. ¿Vale? Udalupano. A lo mejor para el mes que viene me compraré el Gran Turismo 7. Ah, eso sí que no me gusta a mí. Vamos un momentillo, ¿eh? Va a ser un momentito. Cerramos aquí. ¿Vale? Venga, volvemos a abrir. ¿Dónde está? Eurotrack. Echo un traguito de agua. Aunque ya mismo lo que hago es ir a por el vino, ¿eh? Ya mismo voy a por el vinito. Vale, Eurotrack. Vamos a echar un vistazo a los ajustes. ¿Vale? Desactivado, 400, ultra... Udalupano. Antonio, felicidades. ¿Felicidades por qué? ¿Felicidades por qué, dice? Le damos ahí. No, mi cumple no es hoy, ¿eh? Mi cumple no es hoy, Gudita. Mi cumple es mañana. 16 de febrero. Hoy es 15, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Mi cumpleaños es mañana, 16 años. Eso quisiera yo. 16 años. Tenía ahora que mi preocupación ahora mismo fuera buscar novia. Udalupano. Es verdad. Es mañana. Vale, venga, vamos a entrar. Vale, ya tenemos aquí la carga. Valencia-Zaragoza. Vale, bueno, pues sí, creo que sí. Creo que ahora se ve mejor. Bastante mejor. Vale, venga, vamos a coger la... Me creía que era 16. No, el 16. El 16 de febrero. Venga, vamos a prepararnos para la maniobra. J. Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Yo te voy a decir Pablo, ¿eh? JP Pablo, te voy a decir Pablo. Aparte sé que Pablo eres. Pablo 1977. Lo que pasa es que te has cambiado algo. Algo tienes cambiado ahí en el nick, creo. Udalupano. Bueno, de todas formas te felicito ya por si mañana no te conectas eso, y por si mañana no me conecto. Por adelantado, eso está bien, Guda.
Bien, Pablo. Mi padre falleció, Pablo. Mi padre falleció el 24 de julio. Gato 24 de salvaje. julio, Pablo. ¿Sabes cuándo harás el siguiente directo de Simray? El siguiente directo de Sin Rey. Pues no lo sé, pero ya este fin de semana estoy fuera, gato. La semana que viene puede ser. La semana que viene, hombre, no, la semana que viene es seguro. El lunes podría ser el lunes. ¿Vale? Vale, ya podemos ahí. Sí, no, Pablo, yo sabía que tú hacías tiempo que no pasabas por aquí, ¿sabes? Freno de mano, paramos el motor y le damos al intro. Pues sí, al final, bueno, estuvo 70 días en la UCI, entró en una operación de la que no salió prácticamente. No, se le fueron enganchando cosas, unas cosas con otras Hora de conducir. y no pudo ser, ¿sabes? Pero bueno, hay que seguir Cuida para la adelante. pared. Estoy en Discord. ¿Estás en Discord? Espera un momento. Voy para Discord, voy para Discord. Vamos a ver, porque el Discord ahora tendré que abrirlo entero. Así no llegamos nosotros, ¿eh? A Galicia, ¿eh? No llegamos a Galicia, gato. Estoy ejecutando Discord, ¿vale? Gracias, Pablo, gracias. Vamos a ver. Ah, bueno, lo mismo mi hijo ayer. Mira, pues mi hijo ayer no entró. No entró porque se me ha abierto a mi directo. Directamente, quiere decir que mi hijo no entró. ¿Vale? Hoy no he dado ni los buenos días en el Discord, me cachis la más. Ahí está Agudita. Buenos días, Sorsal. ¿Qué hace? Buenos días, abuelo. Oye, bájate la voz un poco, bájate la voz que suenas ahí con un torrente, vamos. Bueno, cuéntame, Guda, ¿qué le has regalado a tu parienta? Mira la pared. ¿Eso qué significa del Día de los Enamorados? Nada, nada. ¿Cómo que nada? Desde luego. Nada, nada. Venga, algo habrá caído. Gato salvaje. Nada, nada, nada. Tienes que probar la Dragones Híbrida, esa locomotora, y puedes conducir en diésel. Vale, pues tendremos que verla. No sé, esa la han metido, ¿no? Todavía ni la hemos tocado, gato, esa. Bueno, fijarse qué bien se ve el remolque todo. Por aquí nos saltamos ¿Estás el. preparado para Por girar? aquí nos saltamos la. Qué desaborío, Guda. Sí, es un Giro saborío, a un la saborío, derecha. José. Y Tú lo has vuelvo a girar dicho. a la derecha. La muchacha seguramente estaba esperando algo por su parte. Y después por la noche me voy a callar. Seguramente que pidió faena. Yo No, no. le hago así con el dedito. Yo soy la pariente y le hago así con el dedito. ¿Sabes? Le digo, ¿ahora qué? Ahora es la mía. Venga, vámonos. Bueno, Gato vamos para salvaje. Zaragoza, chavales. Ya lleva tiempo esa locomotora, es la de mercancías de color azul. Ah, bueno, esa entonces quizás esté. Sí, bueno, esa la metieron en algunas de las primeras actualizaciones, ¿no? Bueno, veis cómo ahora ha cambiado la cosa. Hemos hecho caso a Víctor, ha dicho reinicia el juego. Y se ve tanto gráficamente bien como se ve sin tirones. No hay nada, muchas veces lo que dicen, no hay nada como un buen Vaya. reinicio. Venga, nos paramos aquí. Venga, vámonos. Tengo que solo. Eso, llevo diciendo 2 años lo de solucionar lo de la rueda de la silla. Que no hay forma. Que no hay forma de que yo lo solucione. Mira que venden unas cosas. Habla por WhatsApp, ¿vale? Pero calladico. ¿Qué me has hablado? Vale. Sí. A ver por qué no cambia Tengo. ahora. ¿Por qué no me cambia ahora? Estoy dando. Bueno, ya está. Le estaba metiendo lo de la gama, pero no me funciona el En botón. la ruta Para. No la gama, principal para sigue la esa media. línea. La que sube la media. Y la cosa que me ha subido, me ha cambiado varias. Pero ahora en la sexta no me ha cambiado. Salga ahora.
¿Se escucha doble o algo, Antonio? No, 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 se escucha bien. Lo que Vale. le estoy dando. Ahora, es que esto tiene la rueda entera y ya, y yo creo que es porque, bueno, no, no os voy a explicar eso porque no lo vais a entender. El botón casignado es una ruedecita aquí y la rueda hasta que llega a En su la rotonda, clic. coja Cada la clic derecha tendrá y una llegará. asignación. A ver, este lo que va a hacer, el del Iveco. Vale, viene para acá. Ah, no, pues no venía para acá. Venga, le cambio a la cuarta. Hasta que me habitúe ahora mismo aquí a. Salga ahora. Y tú en el farming, ¿no? Bien, ¿y tú? Estará en el farming, Sí. estará en el farming. Pues también, es que no avisa ni el codo, no avisa nada. ¿El qué? Que no avisa el WhatsApp ni nada. Que no avisa. ¿Que me avisa qué quiere decir? Que no avisa el Discord, que está en directo. ¿El Discord no avisa? No. Oye, qué raro, ¿seguro? En la rotonda Tiene que haber ahí un hay una apartado que sí salida. avisa, ¿no? Almusafes. Bueno, pues ya estamos dejando, José, ya estamos dejando Valencia atrás. ¿Por qué habías elegido Valencia? Explícate, Salga ahora. dinos por qué has escogido Valencia. ¿Por qué se te ha venido a la cabeza? Mantente a la izquierda. ¿Tuviste una novia de Valencia o algo o qué? Tiene esto tuyo. Almusafes, donde vivía mi tía. Ah, vale, que tienes allí familia. Yo iba mucho con el camión a Pista de Silla y a Massanassa. Allí hay una empresa que se llama Graconsa. Allí cargaba grasas comestibles, Sociedad Anónima. Allí cargaba mucho pardónu de aquí de Sevilla. Sobre todo cuando ya venía yo del extranjero de vuelta para abajo, nos mandaban allí a cargar para retornar para acá. Porque normalmente de fuera cargábamos para Barcelona, Tarragona. Y ahí nos mandaba para Valencia. Ay, señor. Ay, señor, señor. Bueno, tenemos 90. Mantente a la izquierda. Vamos a poner ahí el control de velocidad. Ahí está. Ay, no me funciona la tecla esta de. ¿Por qué no me funciona? La que cambia el display, la que cambia el display. No me hace nada el triángulo y todo esto. Qué raro. Yo otro anuncio más. Vamos. Eso no tengo yo culpa. Ya Antonio Gómez. Ah, mira, sí, sí me ha funcionado. Es que están las ventanas. Las ventanas, vale. Vale, las ventanas. Vale, entonces, ¿dónde está lo del display? Cuidado, que viene un coche. Me iba a echar a la derecha. Mira, mira, ha frenado, ha frenado. Voy a coger mi carril derecho, que me va a multar la Guardia Civil. Gato. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Ay. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tiempo tenemos allí en Orense? Está un tiempo precioso. De noche hace bastante frío, pero de día se está bastante bien. Entonces igual que aquí en Sevilla, de noche hace frío y ahora tenemos un día súper soleado y además las temperaturas de día están siendo, ya se han ido las temperaturas estas que hemos dejado atrás y José, estamos teniendo 20 tengo graditos. familia en Valencia por parte de mi madre. De día estamos Sí, teniendo 20 graditos, que está muy bien. más o menos es lo que hace aquí, Wow. 17 grados o así en Orense, pero de noche te baja a 0 grados. Sí, de noche. Bueno, de noche, hombre, aquí no baja a 0 grados, pero baja a 5 o 6 ahora estos días y está bajando. Tengo familia en Valencia por parte de mi madre. Vale. Escucha, ¿qué te iba a preguntar? Dime. Por lo que estabas comentando ahora en el directo, que hacías rutas desde el extranjero a España. Entonces, antes de conducir autobuses, fuiste camionero, ¿no? Yo he sido camionero. Bueno, no puedo decirlo primero porque he trabajado en cosas antes que camionero. Pero desde el año 99 hasta el año 2007, casi finales de 2007, que es cuando entré en mi empresa, en julio, junio,
Pues estuve en una empresa de cisterna, de tráiler cisterna amarillo. No los amarillos de autobuses de aquí de Sevilla, unas cisternas que pone amarillo. ¿Vale? Y ahí es. Que transportabas, supongo que Líquidos mercancías alimentarios. peligrosas. No, 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 no. Bueno, las cisternas estaban preparadas también para mercancías, porque bueno, aunque la gente piense que las mercancías peligrosas es todo lo. Hay mercancías que se tienen que cargar, productos alimentarios que son mercancía peligrosa y se cargan en cisterna alimentaria. Y además que se exige que se cargue en cisterna alimentaria. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Nosotros prácticamente lo único que cargábamos de mercancía peligrosa era alcohol, alcohol alimentario, para llevarlo para las empresas estas de la Ginebra, para. Más que nada alcohol, alcohol, para todo el tema alimentario. Y entonces se requiere, no puedes cargar alcohol que va destinado al tema alimentario, no lo puedes cargar en cisternas de peligrosas de químico. Porque Vale, va perfecto. para uso alimentario. Después cargaba leche, glucosa, zumo, todo tipo de aceites, grasas vegetales, hasta fresa. La fresa no la cargaban triturada. Fresa, que esto se lleva mucho para los olorizantes, estos que le dan y los saborizantes a los yogures y a los productos de estos médicos que hay que huelen a fresa y todas esas cosillas cosméticas y eso, cargábamos fresa. Sobre todo era una fresa, pues la que, digamos, pues mala, ¿no? La fresa de calidad, ¿vale? La fresa. Y bueno, desde entonces, pues yo he hecho siempre de menos mi etapa de camionero, porque muchas veces le digo a mi mujer, me voy a ir un año, voy a coger un año de excedencia. Bueno, tú no has conocido tú, porque no te conocía todavía, gato. Pero el año pasado estuve trabajando, ya con lo de mi padre lo dejé, estuve trabajando como 7, 8 meses con un camión, Mantente a la ¿sabes? izquierda. Con un camión aquí, con un trailer aquí en Sevilla, hacía nada más transporte aquí por la noche, de aquí del Merca, al polígono La Isla, a Jerez como mucho, cosas cerca, ¿sabes? 2 días en semana, le hacía descanso a un conductor. Mucha caña, porque trabajar en los talleres de los urbanos y después coger el camión. Pero como me gusta, ¿sabes lo que te digo? Como me gusta, poquillo. Se anda con gusto, no pica. Porque económicamente no es que me hiciera falta, la verdad. Mi mujer me decía, pero pues, déjalo, tal. Y bueno, tenía su razón, ¿sabes? Pero eran 2 días nada No, más, eran 2 días. Bueno, yo te lo digo por tema de salud, es importante dormir claro, bien no, y sí. descansar y esas cosas. No, esos 2 días estaba yo chafado, porque normalmente entraba a las 12 de la noche y acababa a las 12, la 1 del día. Y esos 2 días me iba yo para pa el otro tajo directamente, vamos, estaba esos 2 días, estaba reventado. Eso Y. es lo que yo te quería decir. No, sí, está claro. Sí, sí, Bueno, tengo un vídeo, un día hice una sí. grabación, hice un directo de sa que salimos de Jerez y grabé un pequeño directo hasta aquí, hasta Sevilla. Y aculamos el camión ahí en donde yo lo aculaba y listo. Y lo que pasa es que me recomendaron que lo quitara y lo quité. Lo quité porque de cara, claro, yo no tengo preparado para hacer directo en el camión. Y entonces, pues claro, en el vídeo se podía ver que yo perdía la atención con lo del directo porque lo Buenos llevaba el días. móvil ahí adelante. Buenas a todo, gente, Y ¿cómo entonces, estáis? pues de cara a no buscarme un problema, pues lo tengo el vídeo. Cualquier día, si queréis, lo podemos ver fuera. Bueno, lo podemos ver en directo porque lo podemos ver. Pero lo vuelvo a poner luego en privado. Pero lo tengo ahí en YouTube, lo que pasa es que está en privado. Pero lo puedo abrir en Vale, cualquier vale. momento y lo podemos ver. Podemos recordarlo, ¿vale? No, tranquilo, si vas a tener algún problema con No, tráfico o hombre, cualquier cosa, pues. no debemos de tener ningún problema, pero bueno. Yo no, en todo momento, lo único que hacía es que miraba el móvil. Pero no manipulaba, no manipulaba. No hacía así, ya soltaba las manos al volante y más. No manipulé nada. Exactamente, Pablo, fue por la mañana, fue tempranillo. Estábamos, bueno, pues yo salía normalmente de allí de Jerez a las 7:30, a las 8 de la mañana. Y nada, bueno, es una rutita pues aburrida, porque era la autovía de Cádiz, la de que viene para Sevilla. Y bueno, lo más eso fue la maniobra de. Puse el móvil ahí en el muelle donde aculaba. Y bueno, ahora sí que, bueno, si queréis ahora lo podemos buscar, pero bueno. Y si no, pues vemos nada más la parte de la maniobra, porque lo demás es conduciendo y la charla del directo. ¿Vale? Fue a aparcar ahí en una firma que hay aquí en Sevilla de tema de fruta, que es lo que yo manejaba ahí. Sí, pues genial. Bueno. Así que. Y bueno, yo siempre lo echo de menos. El camión es que para mí. Yo estoy en mi trabajo porque mi mujer acabó muy harta de mi etapa de camionero. Y bueno, cuando salieron las oposiciones aquí para mi empresa, pues bueno,
Me dijo, eso lo tienes que aprobar por sí o sí, si no te corto los huevos, me lo dijo así. Dice, como no Hostias. apruebe, te corto lo que tú sabes. Porque mi mujer, prácticamente yo, mis tres hijos, no los he criado yo, porque yo me iba normalmente 15 días, 18 días, venía, estaba 2 noches y me volvía ahí otra vez, otros 15, 18 días. Y entonces, pues bueno, no, no es la verdad que es una vida dura la mujer del camionero. Luego aprobé aquí, yo estoy muy contento de estar aquí, en donde estoy, porque gano más, incluso más que siendo internacional, ¿sabes? Gano aquí, yo tengo esto es una empresa del ayuntamiento, somos funcionarios públicos y tenemos un buen convenio y bueno, es que gano más que siendo internacional. Es duro decirlo, pero es así. Porque No, después... y yo tengo un amigo que es camionero, que vive a 2 kilómetros de mí. Y él hacía muchas rutas a Holanda y ahora está con Italia, pero es mucho producto perecedero. Entonces no pueden parar. Van dos conductores, dos choferes, Claro, va dos conductores. y van, sí, van dos conductores. Lo que pasa es que, claro, no le gusta eso, aparte de que es demasiado trabajo ir a Italia de un tirón, por mucho que tengas que dormir en el camión para Sí, descansar y vamos esas a ver, cosas. cuando van dos conductores, claro, cuando van dos conductores, aunque la gente piense, coño, van dos conductores, se descansa menos que cuando hay un conductor. Cuando el camión es simple, es sencillo, que de tripulación sencilla que se dice, que es un conductor, tú vas a conducir, tú vas a salir por la mañana, normalmente vas a estar en servicio más o menos unas 12 horas, de volante van a ser unas 10, que es lo que te permiten 2 días en semana, los demás días puedes 9, ¿vale? Y entonces tú, con tu hora de parada, cuando llevas a las 4 y después tu otra hora cuando llegas a las 4 y le metes luego la de pico, una hora de pico o las 2, en caso de que sea un día de los de las 10 horas, pues al final cuando tú echas cuenta, son las 10 horas más las 2 horas de las dos pausas, son 12 horas de volante. De volante no, de reales, 12 horas de trabajo. Cuando si tú sales a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde tú estás aparcado todos los días. Si sales a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde estás aparcado. Ya puedes tú dedicarte a ti, estás ahí en el camión, te preparas tu cenita, te pegas un paseo donde te hayas aparcado, lo que te dé la gana. Cuando la composición es doble, dos conductores, la ley lo que dice es que en el, en una, en una, en el, en 30 horas, en 30 horas, ¿vale? Desde que tú arrancas el camión hasta Vamos lo a que son intentar 30 que horas, se monte un debe de tirón haber por el una WhatsApp parada que de cada vez 9 que me horas casa de no los me dos voy con 1.000 conductores euros y y que no me el voy con camión. 2 y quitarle los gastos que Entonces conlleva estar tiene fuera de para casa. Yo sé que no voy a pasar esa necesidad porque me situación. monto en un camión, pero mientras tenga Un trabajo, momentillo que estoy me lo ahí. monto. Para llegar a la situación esa, pues tienes que conducir casi un día sin dormir. ¿Qué es lo que pasa? El segundo conductor no va acostado en la cama. El segundo conductor tiene que ir con su cinturón puesto en el asiento de al lado. ¿Qué es lo que pasa? Que te tiras 21 horas, 21 horas, mano a mano. Ahora yo, ahora tú. Ahora yo, ahora tú. Cuando llega a las 21 horas, sí. Cuando llega a las 21 horas, tú paras y paras el camión y para los dos tíos porque tiene que parar por ley. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué te beneficia lo de dos conductores? Bueno, pues te beneficia en que en la ruta esta que yo hacía de 17 días, 18 días, con dos conductores, a lo mejor te la comes en 12 días o en 10 días. Porque tú, lo que yo tardaba en llegar a Inglaterra 4 días, cuando van dos conductores, en el segundo día ya llega allí. Porque tú desde Sevilla, por ejemplo, en una jornada, en un tirón de a doble conductor, llegas a Potier, pasado Potier. Cuando sales de Potier, después de esa pausa, al siguiente día, que estamos hablando ya del segundo día prácticamente, ya llegas a Inglaterra con dos conductores. Pues no son 4 días. Entonces, también tiene esa ventaja, que vas a pasar por casa, pasas más. Depende. Depende, también la empresa que sea. Ahí está Primafrío, que échale cojones, o está Carrión, o hay empresas de esas que son muy negreras. Y el grupo Juan y el grupo Fuentes. No, 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 no te equivoques tú. Fuente es una pedazo de empresa, de pies a la cabeza. No, no, Ah. no me vayas a comparar Grupo Fuente con Primafrío y con Carrión. Que son, no, 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 que Grupo yo Fuentes no vaya. llevo años en el mundo del camión y conozco todo y todo el tema y sé cómo con los bueyes que harán cada uno.
En siempre grupo tengo problemas con el, siempre bueno, tengo problemas eso, con eso es otra historia. Que tú tengas problemas en la gasolinera con grupo fuente, eso es otra historia. Pero a la hora de volante, de discos, de, de rutas y de todo eso, y bueno, y a la hora de entrar en grupo fuente, súper complicado como conductor, ¿eh? Súper complicado. Dejadme un momentito que voy a leer lo que me ha dicho Davileno. Yo me saqué el de trailer, me monté un mes, me vuelvo a subir un camión. Bueno, y no me vuelvo a subir, casi la más. Prefiero ganar algo menos, dormí en casa, me voy por mil euros, que quita de los gastos que conlleva. Claro, sí, sí, es que tú te tienes que pagar las dietas, la, todo. Tú, no es nada más decir, gano 3.000 euros en el camión. No, gana de 3.000 euros, pero ¿de qué forma lo gana? Porque tú tienes que, tú vas a estar fuera de tu casa, tú tienes que comer, ¿vale? Te tienes que gestionar todo. Al final no hay que hacer muchas cuentas, hay que hacer muchas cuentas, y el camión, el internacional, no está pagado, no está pagado, ¿vale? Y el nacional tirado por tierra también. Okay, te quieren pagar por el sueldo de, ya me he equivocado, por aquí no era, por el sueldo de una cajera de Mercadona, pues quieren pagar a un camionero de nacional, ¿vale? Y eso no es, eso no es. Y bueno, ya el local. El local, pues el local, tú dices, vale, estoy trabajando en el local, estoy en mi casa todas las noches. Sí, pero es que en tu casa lo único que está es todas las noches. No estás más, porque trabajas de sol a sol, ¿vale? Eso es el tráfico local en el camión, en el tráiler, ¿vale? Así que esto, lo cojas por donde lo cojas, te tiene que gustar mucho para aguantar en el camión. Para aguantar, ¿vale? Así de claro. Bueno, vamos tirando para Zaragoza. Mi amigo lo que me dijo es cuando empezó le gustaba mucho y tal, pero es que está muy quemado de las empresas de transportes. Dice, es que yo prefiero ir solo, porque así paro en las áreas de servicio cada cierto tiempo y me relajo mucho más, pero es que ir con otra persona al lado que vas más a piñón fijo, al empresario le interesa porque llegas antes. Claro, pero es que para nosotros y por el sueldo que nos dan no nos merece la pena. Claro. Y ahora, bueno, y ahora que tengas suerte con el segundo, con el conductor que te ponen. Porque lo mismo tú no fumas, él fuma. Ahora se pee, ahora no sé cuánto, ahora ronca durmiendo, que yo he hecho viajes con dos a doble, algún viaje así esporádico que corría prisa y el jefe nos mandaba a doble. Y algunos roncaban como un tractor arrancando. Bueno, no pegaba a ojo en la noche. Es que vamos... Guillo, que son muchas cosas, que no es que se ve muy bonito. Aquí en el Eurotrack se ve muy bonito y la gente que van a los directos de Eurotrack y hablan con la gente se ve súper precioso, pero que va. A mí me pagan, no me importa, voy a ganar dinero para ganar lo que gano, quiero currando. Ya. No, David, hay lo que pasa es que hay cuatro empresas contadas que te pagan en condiciones, pero claro, en esas empresas es súper difícil entrar, ¿vale? Es súper difícil entrar. Iron Guris 27, muchas gracias por ese follow, muchas gracias, hombre. En la rotonda coja la segunda salida. Y el pozo también es complicado, ¿no, Antonio? Sí, mira, vamos a ver, las empresas que no piden conductores, Tudi, esa es una buena empresa. Mira, Primafrío tiene camiones parados esperando conductores. Carrión lo mismo. Aquí en Sevilla hay una empresa que se llama Alfonso. También, a ver, me he equivocado. Sí. Alfonso siempre en mil anuncios tiene buscando conductores. Hay que huir de esas empresas. Hay que huir. ¿Cómo es posible que una empresa esté pidiendo siempre conductores ahí en los anuncios de eso? Pues porque no cuajan los conductores. Yo me tiré en amarillo toda mi vida de camionero. Estuve unos meses aquí en Pantoja también, en Sevilla. Pero unos meses. En amarillo eché casi toda mi etapa de camionero. ¿Por qué? Porque estaba de lujo, teníamos un buen convenio. Estaba súper a gusto. No sé si es por aquí, creo que es por aquí. Estaba súper a gusto, estábamos bien, un buen convenio. Acumulaba muchos días para descanso. Igualmente, Iron Gris, un placer para mí también conocerte a ti, hombre. Muy buena, muy buenos días. Y gracias por ese follow, hombre. De las empresas esas que te dicen... Cuando tú vas a buscar trabajo, ¿trae usted la mochila? No voy a decir, no, hay que huir. Antonio, porque tú ya sabes, hay que huir. Pero a mí me han ofrecido hacer, ¿vale?, regional de lunes a sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde por 700 euros. Claro, si es que está claro. Y después dirán, es que la gente no quiere trabajar. No, la gente no quiere trabajar, no. Si tú eres un profesional, porque mira, si eres nuevo, el carnet recién sacado, pues vale, no te digo que tengas que tragar un poco al principio. Pero cuando tú eres un profesional que tienes a la espalda años de experiencia...
tanto en autobuses como en tráiler, como en vehículos pesados, que yo llevo ya 20 y tantos años rodeado de vehículos pesados y con vida laboral justificable, a mí no me vayas a venir que me vas a pagar 700 euros por una jornada de trabajo. A mí me entiende. Es que no. Y así te dicen, es que no encontramos, es como lo de los camareros. No, es que los camareros, es que... Y yo, que tú no quieres camarero, tú quieres negrero. Págalo, sí. Verá cómo no te faltan camarero, tío. Si esto es que no tiene huerta de hoja, esto no tiene huerta de hoja. Tú págalo, verá cómo no te... No... Las empresas que pagan, ¿vale? Tienes que ir y no te llaman para trabajar. Ahora vas a otra, a Primafrío. Y yo hablo porque... David, yo digo la empresa porque no estoy diciendo ninguna mentira. Porque si fuera mentira me puede llamar a mí la empresa. Oye, ¿tú qué andas diciendo en tus directos que me ha llegado? Pues digo la verdad y no me lo puedes rebatir. No me lo puedes rebatir. Porque Primafrío, cuando tú vas allí, te dice, ¿trae usted el Makuto? ¿Pero cómo que si traigo el Makuto? Vengo buscando trabajo. Sí, sí, trae usted el Makuto, que tengo ahí una tractora para darle. ¿Vale? ¿Te quiere ir a tomar viento? ¿Te quiere ir a tomar viento, hombre? Gira a la derecha. Así es el tema. El tema de los camareros que mencionaste ahora en España es terrorista. En Galicia te hacen contratos a media jornada, pues pagarte media jornada, claro. Pero es que en vez de 4 horas vas a trabajar 8 o 10. Pero es que no te descuide, no, gato. No te descuide, que puede llegar alguna que te diga que vas a cobrar las propinas, ¿eh? Que vas a cobrar las propinas, que no te pagan, que vas a cobrar las propinas. A ver, te quiere ir a tomar por culo, hombre. No, una miseria todo. Es que pero sí es normal que no encuentres camareros. Claro, ni camarero ni camionero. Ahora también las comunidades tienen un problema por falta de médicos en Madrid, en Galicia, en unas cuantas. Todo en general. Todo en general. Pues el tema, claro, yo tengo una. Te conozco gente que se sacó medicina o enfermería y se van a Bélgica o se van a Portugal, claro. Porque les pagan el doble de lo que les pagan, claro. En España. Y lo duro de esto es que a ti te han dado aquí una formación, unas becas, un esto y lo otro. Y ahora te vas a otro país a desempeñarla, pero que es que no te dejan más remedio, no te dejan más remedio, ¿vale? Tú ve a pedir trabajo de camionero a Grupo Arnedo. Mira, Grupo Arnedo. Somos personas, es lo que una pedazo de empresa, súper difícil entrar. ¿Por qué es súper difícil entrar en Grupo Arnedo? Pues porque te pagan lo que te tienen que pagar. Los camioneros van ahí como señoritos, uniformados, ¿vale? Como se tiene que ser, un buen convenio. No sé cómo están, si a kilómetros, lo único que sé es que cuesta muchísimo trabajo entrar. ¿Por qué cuesta trabajo entrar? Pues porque tiene una plantilla normalmente fija. Y cuando mete a alguien es porque se le jubila a alguno, porque ahí los tíos se jubilan. En otras empresas no, en otras empresas o se van o se matan. La empresa Primafrío antiguamente era Paconza. Estaba ahí en Murcia. Creo que estaba, no me acuerdo si era Malmolina Segura, no me acuerdo. Bueno, Paconza. Y Paconza... Era Paconza, la sigla significaba pagarás con sangre. Pagarás con sangre. Eso en el argot de los camioneros era así. Todo el mundo decía, un Paconza, pagarás con sangre. Es duro, pero es que era así. Es que no hay más huevo. Ahí estaban los frigos siempre tirados en Despeñaperro, cuando no estaba hecho lo nuevo de Despeñaperro como ahora. Que ahora eso se pasa. Ahora eso se pasa con los ojos cerrados. Pero cuando estaba Despeñaperro en su esencia, en el antiguo. Ahí era raro la noche que no volcaba un frigorífico. ¿Por qué? Porque van como van, durante todo el día cargando y ahora por la noche conduciendo. ¿Vale? Y como estaba hecha la picaresca, estaba hecha de que tú durante el día el tacógrafo no tenías esto, lo otro, porque tú estabas cargando esto, lo otro, pero tú estabas, eso se llama disponible todo el día. Y ahora por la noche tírale, para llegar, para descargar de noche en no sé dónde, en Madrid, para el mercado de Zaragoza. ¿Y qué pasaba? Porque se le acumulaban la faena. Y se acostaban para el lado. Y te los veías ahí en el terraplén tirado. Y muertos, claro, por supuesto. ¿Sabes? Yo estaba en la cisterna súper a gusto y en una buena empresa. Por eso ahí, ¿sabes? Estuve pues unos pocos de años. Y en Mosca igual, ¿no? Vaya recto. Quillo, Mosca. Si es que son casi todas. Se libran muy poquitas. Son empresas que ahora mismo están tirando mucho de la mano de portugueses, de rumanos, de polacos, de esto y de lo otro, ¿vale? Miguel, buenas tardes. ¿Qué te voy a decir? Es todo... Manos en muchos sectores, no solo es en los camionarios. Es una mano de obra barata.
Pues sí, David, así es, David, así es. Y gato, así es. Y Guda, y a todo el chat. Por eso yo muchas veces me dan muchas ganas de irme al camión, pero yo digo, ¿yo cómo me voy a ir al camión? Si voy a ser internacional y voy a ganar menos que aquí, estando en mi casa todas las noches, que sí, como gustarme, me gusta y me gustaría. Pero, hombre, tampoco vamos a ser gilipollas si me voy al internacional, que a mí me gusta, que no te digo que no, pero no lo voy a hacer perdiendo dinero encima. ¿Vale? Claro. Ofertas tengo yo para irme. Vamos, yo nada más tengo que levantar teléfono ahora mismo y tengo trabajo mañana con un camión, pero que no. Pues si me vas a pagar menos que aquí, mira, a lo mejor, si me paga más, o bueno. En la rotonda coja. Las empresas de autobuses entiendo también que están así fatal también. Como yo, el autobús que no lo quiero ni pintado, el autobús que está, yo creo que casi peor que el camión, gato. El camión está mal. En Orense, los urbanos de Orense ya cambió dos veces de concesión y por lo que se le ve a los conductores. Ahora desde que se quitó la mascarilla se ven un poco más alegres, pero antes se les veía estresados, se les veía cabreados aparte. Muchos no echaban mucho tiempo. Empresas, por ejemplo, urbanas, de transportes urbanos, como la mía aquí en España, hay muy poquitas que te paguen lo que te tienen que pagar y que van por el ayuntamiento y tal. Las demás muchas son, por ejemplo, como en Logroño, que yo voy bastante porque está ahí mi hermano, allí ganan muy poco, porque lo lleva una empresa privada. ¿Vale? Lo tiene gestionado, el ayuntamiento lo tendrá dado, lo que sea, y entonces allí lo lleva, creo que una empresa que se llama Jiménez, y entonces, pues claro, pero bueno, yo tengo la suerte de que estoy funcionando, he hecho unas oposiciones, he entrado, es como en Madrid, para entrar en la MT de Madrid, pues es lo mismo, tienen un buen convenio también, ¿vale? Creo también la de Valencia, bueno, hay unas cuantas pues que están así, son empresas públicas, y entonces, pues bueno, pues tiene, es como un funcionario, y tiene pues un buen convenio y tal. Después hay muchas que funcionan, porque pasará como en Orense. Pues eso, que son reguleras y tal. En Málaga, creo que lo lleva, no sé si era Porvillo o Portillo. Pues bueno, te sales de Guatemala, te meten Guatapeo. Como que... Sí. Cuando se acaba el contrato de la concesión, pues sacan a subasta la concesión de la gestión de los autobuses urbanos y el que presente la oferta más barata, pues ese es el que se va. Exactamente. Eso sería como si la... Mira, que me voy para atrás, ¿eh? Me voy para atrás. Como si la empresa mía, pues, privatiza. Ahora mismo no veo las marcas. ¿Se ha parado? Claro, se me ha ido la silla para atrás. ¿O se ha parado? Ahora mismo no veo nada. Vamos a poner esta vista porque es que no veo. Con la claridad que tiene esto, el día, pues no veo nada. ¿Vale? Ahora sí veo mejor. Mira que últimamente estoy aparcando más en primera persona. Pasa que es que aquí esto en el juego... se ve muy poco. Voy a ir a por el vinito, ¿eh? Ahora para el siguiente viaje voy a ir a por el vinito, ¿eh? Vino dulce. ¡Claro! ¡Un vinico! ¡Un vinito dulce! Es que eres muy malo, jajaja. Pomadita, pero... tú sí que eres malo, Pomadita. Tú eres malo, pero vamos. Un Pedro Jiménez. Un Pedro Jimenito me voy a tomar ahora mismo. Vamos a seleccionar la siguiente carga, a ver para dónde vamos, para ir haciendo el cuerpo. Dice Antonio, en Málaga ciudad es por oposiciones a la MT. Los portillos son para el área... Ah, vale. Pues menos. Mira, si está ahí Fisk, que es de allí. ¿Vale? Pues yo creía que el urbano era también de Portillo, ¿sabes? Creía que era de Portillo. Bueno, pues no lo ha aclarado Fisk, así que de lujo, ¿vale? Pero bueno, era por... En Huelva no sé cómo va. Bueno, es que yo no me conozco todas las MT, todas las estas, de los autobuses urbanos, ¿vale? Una pregunta, Antonio. Dime. ¿A ti que te gusta tanto el tema de viajar y por lo que sea, porque tienes muchos vídeos subidos de trenes y tal, y te gusta el tema ferroviario, ¿por qué nunca te presentaste a las oposiciones a maquinista o factor de circulación o algo así? Porque mira, me informé varias veces. Si a día de hoy yo supiera las cosas que sé hoy, la hubiera sabido con 20 años, 25 años, 30 años, yo sería hoy en día maquinista. Es más, estoy ahora mismo esperando el tema, porque hay un instituto aquí en Sevilla que se ha homologado, pero no encuentra profesores, estoy pendiente de ello. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente lo van a hacer con ASBI, con la empresa ASBI. ¿Qué es lo que pasa? Van a subvencionar el curso, porque yo aquí hay dos opciones, gato. Yo puedo pagar ahora mismo aquí en Sevilla, que hay una escuela, el curso que vale 21.000 euros, me puedo presentar directamente a Renfe, luego, si apruebo, porque el curso este lo que hace es
habilitarte para poder presentarte, digamos, estatalmente a sacarte la licencia. Una vez que te saca la licencia, tú luego puedes trabajar en privado o puedes trabajar... ¡Buenos días, Gamer! JC89, muy buenos días. O puedes trabajar opositando a Renfe para el tema pasajero. Pero como el tema de mercancía está liberado, pues tú con esa licencia tú ya podrías trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas de estas que no encuentran también maquinistas. ASBI, Continental Trail ahí en Madrid, ¿vale? Continental Train. ¿Qué es lo que pasa? Ellos están... Continental Train es muy buena oportunidad. Te vas a Madrid, ellos están llegando a financiar casi todo el curso completamente. Creo que tú pagas unos 2.000 euros o 2.000 y algo, que está muy bien. Te dan el curso, si apruebas, te presentas estatalmente, y si apruebas, como ellos te han pagado el curso, no te vas ahí de bonito. Tienes que firmar con ellos un contrato de 2 o 3 años trabajando ahí en Continental Train. Que tú luego te quieres ir, tú dices, no, pero bueno, yo lo he pensado y yo al final no quiero cumplir el contrato. Tienes que desembolsarles a ellos, pagarle todo eso, está mediante contrato todo. Pagarle el coste del curso. Lo que te quiero decir que yo eso no lo conocía. Yo siempre, cuando me he interesado en el tema, siempre eran 4 millones de pesetas de las antiguas. Ahora son eso, unos 21 o 24 mil euros. Y yo no podía. Entonces, yo hablo que si yo hubiera conocido estos temas de las empresas estas que hay, que te lo financian, a día de hoy sería maquinista. Es más, bueno, estoy esperando a ver lo que me dice el instituto este, que estoy nada más pendiente de que encuentren profesores, ¿vale? Tenías otra opción, porque tú más o menos tienes una edad similar a la mía. Entonces, sí. tú tuviste que hacer la mili igual que yo. ¿Vale? Sí. Lo que pasa es que yo no sé las cosas que sé ahora. Resulta que cuando yo me apunté a la mili, había la opción, que yo no lo sabía, me enteré más tarde, en de ferrocarriles. Que tú podías hacer la mili por la Renfe. En ferrocarriles, exactamente. Claro. Mucha gente que hizo la mili por la Renfe siguió después de acabarse la mili trabajando para la Renfe. Exactamente. Y yo eso sabía, y yo eso sí lo llevo a saber antes, cuando hice la mili, pues me hubiera apuntado a la mili por la Renfe, y no digo de maquinista, porque el maquinista no es una cosa que siempre me gustara. Siempre me gustó más el tema del factor, o sea, en una estación de mecánico, ¿sabes? Para lo que antiguamente se hacía con los talgos, que tenías que desenganchar la locomotora para ponérselo del otro lado, hacer maniobras y cosas de esas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo tengo aquí un compañero mío, aquí en los autobuses, que yo me quedé alucinado. Este hizo la mili en ferrocarriles y durante un tiempo fue maquinista. Lo que pasa es que él ya dijo que ya estaba harto de estar allí en Bilbao, porque él me contó que era el problema que tenía, y lo dejó, tío, lo dejó. Digo, pero ¿cómo pudiste hacer eso, Javi? Se llama Javi. Digo, Quillo, y es por lo que tú has dicho, Gato. Si yo hubiera sabido que eso se podía hacer, yo hubiera hecho, que yo hice la mili en Marina, yo estaba embarcado. La hice en el año 90. Precisamente este tío estaba allí en un destructor que tenía base allí en Ferrol del Caudillo, ¿vale? Yo en el 92, en Astorga. Yo la hice en el 90, yo fui del primero del 90, porque además me fui voluntario. Pues yo lo hubiera hecho en ferrocarriles, pero no sabía que eso existía. Es lo que tú dices, la ignorancia. Yo tampoco, sabía por amigos, ¿sabes?, cercanos, de que se podía hacer por la Cruz Roja y hacer un montón de cosas, ¿sabes? Pero claro, esa gente lo hacía para estar al lado de casa y librarse de tener que estar 9 meses en claro. Cárcel. No, yo no lo hice por eso, porque tú fíjate, yo como estudiaba Marina Mercante, yo me tocó, lo tenía que hacer en Marina, entonces me fui voluntario por el hecho de irme antes, con 17 años me fui. Sí. Pero que es lo que yo digo muchas veces, en la vida nos hace falta primero una vida para vivir, una vida para aprender, y luego otra vida para vivir lo que has aprendido en la primera vida. Ahora, pues bueno, ahora te arrepientes de muchas cosas, pero bueno, ya está. Es la vida que cada uno ha tocado vivir y punto. Tampoco me voy a hacer un harakiri, me voy a amargar porque no soy maquinista. Bueno, no lo soy, lo voy a intentar ahora a los 51 años. Lo voy a intentar, ¿vale? Todos los maquinistas que conozco, conozco uno que ya está a punto de jubilarse, porque es aquí de mi zona. El fulano entró en la Renfe porque hizo la mili, por la mili ahí, claro. Y de esa manera, y muchos factores que conozco, o encargados de mantenimiento y cosas así, están ahí por hacer la mili por la Renfe, claro.
Claro. Pues, pero con 18 años esas cosas no lo sabía. Esa gente la conocí mucho más tarde. Claro que sí, ya está, está claro. Pomada, estoy... Fizz dice, el padre de un amigo mío hizo eso. Es maquinista, claro, claro, porque hizo la mil en ferrocarriles. ¿Puedo entrar contigo al euro? Mod, el de Amazon Prime ese de... De todas formas, ahora coges el mod, ¿no? Cuando tú entras, puedes coges el mod que están aquí en la partida, ¿no? Estamos en ProMod y el mod ese de Amazon, ¿vale? Ya estoy creándolo, ¿eh? La clave miércoles. Voy a ir mientras por el vino. Mientras entra esto para adentro. Voy a por el vino. Perdonadme un segundito. El Pomadas. Si está en la USA App, sí. Bueno, ya estamos aquí. Me he traído hasta unos frutitos secos. Una avellanita. ¿Vale? Ay. Mi hijo que está malo está ahí viendo Arillo Juan. Ay, vamos a ver. Aceptar. Miércoles es la clave. ¿Vale? Miércoles. Venga. He cogido carga para Vigo. Ya vamos, ya estamos casi en Orense. ¿A dónde pongo? Hemos cogido carga para Vigo. Había para Vigo y Coruña, digo, venga, vamos a coger para Vigo. Heiber, si me sé. Bueno, qué bueno. La parienta, que tuviste que ir a buscar tu vino. No, la parienta está trabajando. Ah, vale. Está solo mi hijo ahí viendo que mi hijo está malo, está resfriado. Tiene un resfriado de caballo. Disfruta del vino. Estamos en el tiempo de eso. Sí, y está ahí viendo al Illo Juan. ¿Sabéis quién es Illo Juan, no? Creo que es sevillano. No. Un streamer. Ah, pues un streamer muy famoso. De estos, ¿pero de qué? De estos punteros. Ahí en YouTube, de. Como el Ebay y esa gente. No, bueno, pero el Ebay y yo. Gente que no sube un contenido de un juego. No, de algo que a mí me no suelo ver. Yo igual. No, este chaval sí. Casi todo lo que hace es de juego todo. Este no está haciendo el tonto, vamos. Bueno, perdón. No juego sin rail, no, ni juego de tren. Se me va la lengua y un día me va a coger. Bueno, a mí no me va a ver el Ebay, ese no me va a ver a mí ni para su primo, vamos. Puedo estar tranquilo. A lo mejor si fuera Euronplay y dice algo de Ebay, pues, le va a decir, y yo, ¿tú qué estás hablando? Pero a mí no me va a decir nada. Y si me lo dice, no, me lo paso por el forro, vamos. A lo mejor el Ibai te hace una raid de 50.000 personas, te entran ahí de golpe y flipas. Eso no te soluciona nada tampoco, gato. Te cuidado con lo que dices. A ver, te creas tú. Escúchame, Antonio, no digas nunca. Que a lo mejor te puede dar ahí unos 50.000 o así, se mete y tú... Vamos a ver, Guda, en este mundo hay que tener los pies en la tierra. A ti ahora mismo, a mí ahora mismo me hace una rey, el Ibai, de 50.000 personas, como tú dices, o de 100.000 personas, y vale, me va a hacer rey en ese momento, pero mañana yo vuelvo a ser Antonio de todos los días, y tendré 8, 10 o 15, y punto. O no, a lo mejor le gusta el contenido que estás subiendo y muchos se te quedan. No creo, gato, que va. Yo creo que ahí está tú equivocado. Yo te conocí, mira, yo te conocí a ti porque juegas por otros canales, ¿sabes? Yo empecé a ser, hay un creador de trenes que se llama Gusano 300, que lo llevo siguiendo desde hace tiempo, es un máquina. Y como cuando salió el Sin Rail, como él vi que no era un juego que le estuviera dando mucho,
Pues empecé a poner Sin Raid en el y te salí. En YouTube, en el coso, y me saliste tú. Y vi, este hace contenido Sin Raid, lo hace más o menos, no todos los días, pero bastante, con bastante frecuencia. A través de tu enlace que pusiste en una descripción de un vídeo, conocí a Animal Duke y a Mac, y me fui descubriendo sus canales. Sí, sí. A Gusano lo veo yo casi todas las mañanas en la cinta, es a quien veo. Para mí es un... Cuidado. Para mí es un referente, ¿sabes? Además, un tío... El tío controla mucho, porque te explica cómo funciona el app, cómo funciona un bloqueo, cómo funciona... Es un tío que se sabe... Uy, ¿me he equivocado? No, me he equivocado. Muy bien. Es un tío que se sabe... yo creo que el de estos de circulación ferroviaria se lo sabe al dedillo, ¿sabes? Las señales, todo. Es un máquina, tiene vídeos ahí explicando todas las señales. Sí, yo lo que explico... Gusano 300. Y después, como persona, es una persona maravillosa, vamos. El tío transmite muy bien, a mí me encanta, vamos. Dime, pomada. Esto no sale, ¿eh? Bueno, ¿y qué le hago yo? El otro... Vamos, Falcone entra cada vez que se ha entrado, ¿eh? Yo te he puesto la clave. Miércoles. Sí, pero que no me sale el servidor, es lo que te quiero decir. Normal, ¿a ti cómo te va Salina? Y tú eres un prenda. ¿Qué tienes? ¿Promo puesto? ¿Promo? ¿Tú no tienes promo o qué? Mantente a la izquierda. ¿Eh? Que no. ¿Un tío como tú no tiene promo? Yo paso de pagar 5 euros. Pero bueno, vamos a ver. Espérate. No te vale tanto. Lo primero, 5 euros no es 1 euro. 1 euro. 1,10. O 1,50, ¿vale? No son 5. Lo segundo, te ofrece descarga gratuita. Que sí, que es más lenta. Pero bueno, ¿tú tienes prisa? Yo, mucha. ¿Mucha? Cago en 10. Un tío como tú, que eres prácticamente puro de Eurotrap, el tío más baneado que hay en Tracker MP, y que no tenga promo, vamos, no, me has dejado de piedra. Bueno, Antonio. Bueno, Gudita. Yo me voy a ir a comer y a currar. Bueno, eso está bien, yo también dentro de un rato. Vamos, yo tengo que llegar a Vigo en media hora. Así que fíjate tú, estoy en Zaragoza. Tengo que correr tela. Así que, pues, nada. No, si mañana cumplimos, que pase un buen cumpleaños. Mañana es el cumpleaños. Por eso mismo, que si no nos vemos, que mañana que pase un buen cumpleaños. ¿No? Vale, muchas gracias, Budita, hijo. Dale un saludito a la parienta de mi parte. Venga. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Cuídate. Venga, igualmente. Hasta luego. Bueno. Oh, chavales, vamos para Vigo. Joder, tenía yo hambre, es que hoy no he picado. De todas formas, estoy viendo aquí. A ver, me gusta. ¿Sabes en qué trabajo yo, Antonio? No, ¿en qué trabajo? No te lo he preguntado porque digo, bueno, yo qué sé. No me gusta tampoco preguntar. Yo soy bombero, pero no... No urbano, no me dedico a apagar incendios en casas. Yo soy bombero forestal. Forestal, vale. Sí, forestal. Trabajo 6 meses al año, el placer de 6 meses. Y son 6 meses al año que básicamente nos llaman para empezar en mayo y acabar en noviembre, que el fuerte de los incendios suele ser en verano. Sí, lo del tema del verano. Sí. Hacemos labores de prevención al principio, pues cuando empieza desde la Xunta de Galicia, declara el alto riesgo. Pues estamos solo para atender los incendios, que muchas veces no das abasto, y podemos llegar a hacer turnos de 12 horas. Ver, pues tenía que haber trabajo todo el año, porque yo creo que hay para trabajar todo el año en faena, ¿eh? Y lo hay, pero es que las administraciones no quieren gastar. Claro. Y hay brigadas que están todo el año, pero por ejemplo en la base donde estoy yo solo hay 5 brigadas de todo el año. Después vienen los problemas. Pablo, gracias por pasarte, tío. Que vaya bien, y pásate de vez en cuando, Pablo, pásate de vez en cuando a saludar. Venga, un abracito, tío. Hasta luego. Ahora a mí y a muchos compañeros de los que estamos de 6 meses,
Nosotros cuando empezamos, hace 4 años, empezamos como personal laboral. Pero ahora las plazas nuestras de 6 meses las quieren sacar a concurso de oposición o concurso de méritos. Y la mía, precisamente, en enero de este año, por me enteré, que la van a sacar a concurso de oposición. Sale mi código de plaza para ser aprobado por concurso de oposición. ¿Qué pasa? Que yo ahora tengo que prepararme la oposición con casi 50 años que tengo. Estudiar ahora. Y sí, estudiar ahora con casi 50 años. Y eso a mí se me da fatal, porque ya mi cabeza no recuerda las cosas como cuando tienes 20 años. Es normal, normal. Entonces, pues estás ahí, estamos todos ahí en una incertidumbre impresionante, porque nos podemos quedar fuera. Y llevo trabajando, apagando incendios en los montes desde que tenía 20 y pico años, no sé hacer otra cosa. ¿Para que ahora te dejen en la calle? Sí, para que ahora me dejen en la calle o quedar en listas para cubrir bajas y vacaciones y cosas así. Mira, ahora no tenemos la carga de Vigo. Ahora no está la carga de Vigo. Esto pasa muchas veces. Vienes al sitio y ahora no está la carga de Vigo. Bueno, tenemos para Burgos. Bueno, por nada. Mañana tengo que arreglar unos problemas que tengo. Y a ver si puedo pasarme por tu directo de las 12 el viernes. Si no, pues feliz. Mañana jueves, el viernes nos vemos entonces. Perfecto. Venga, gato, buen día, tío. Vale, venga. Igualmente, cuídate. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Vamos a ver, ¿dónde estaba la carga esa de Vigo, tío? Pues nada, nos quedamos tú y yo nada más. Pues sí. Que eso, Guillo, las cosas como las hacen las cosas. Te tiras toda una vida trabajando como el amigo gato ahí, dando el callo, jugándote la vida. Y ahora... No, ahora si quieres seguir, si quieres seguir, tienes que hacer un examen y esto y lo otro. Y ahora te quitan de en medio. Ahora con 50 años, con 52 o 51, lo que sea. Porque gato es de mi quinta, porque ha dicho la mili en el 92. Pues tiene que andar ahí, ¿vale? Pues te coge y te joden. Así de claro. Claro. Salamanca, 586 kilómetros. No les interesas. León o barco. Mira, o barco de... Barco de Ávila. A ver que vea por aquí. Clemón Ferran, Coimbra. Turga, Roma, Link. Valencianes. Ahí va yo también. Francia. Valencia. A ver, vamos a ver. Carga, Zaragoza. Zaragoza es donde estamos. No vamos a comparar mismo Zaragoza. Zaragoza, Huesca. Mira, para Huesca. Para Huesca. Tenemos ahí. Soria. Mira, para Soria podemos coger. Vamos a coger una carga para Soria, venga. Lo que pasa es que esta de Soria... Zaragoza. Soria. ¿Quién me ha nombrado? ¡Eh, Zaragoza! Pues está, es que estoy en Zaragoza con el camión. Estoy en Zaragoza, máquina. Qué casualidad. ¿Cómo hacemos? Venga, vamos a ver dónde está ahora la firma esta que ahora... Porque... Pues bueno, podemos coger... Ya que estamos aquí, podemos coger algo de aquí, ¿no? ¿Vale? Ya me están llamando por ahí. ¿Qué pasa, Zaragoza? Buenos días, máquina. Venga, vamos a cargar aquí unos tubos de esto para... Venga, para Burgo mismo. Para Burgo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, amigo? Venga, vámonos. Vamos a tomarle un... Zaragoza. Un poquito vino. Os han dejado entrar en esta ciudad tan linda y fría, jajaja. Pues claro, hombre, no nos van a dejar entrar a nosotros. Pues no nos van a dejar entrar nosotros, Zaragoza. Antonio. Dime. ¿Tú conoces a uno... A un muchacho... Zaragoza. A un muchacho. Que cada vez te veo más pequeño, ajajajaj, no sé qué haces. No te voy a decir el nombre completo. Pero de apellido se apellida Game. ¿Se apellida qué? Game o Gamer o algo así. Pero bueno, dime el nombre entero, tío. ¿Qué problema hay? No, no te lo voy a decir. ¿Por qué? Yo solo te pregunto que si lo conoces. Es que no lo sé. Es que hay mucha gente que se llama Game con el... Anti. Zaragoza. Anti. ¿Eh? No, no sé quién es. Se llama Farmer. Con el segundo nick. Anti. Anti Farmer. Sí. Y lo conozco, claro que lo conozco, el Anti. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿Reconoces, no? Sí. Sé quién es el anti, sé quién es anti, sí. ¿Ese fue con el que tuviste tus problemas? No, no. No. El anti que va, hombre, el anti es amigo mío. Ha estado aquí muchas veces en los directos. En Farming hemos jugado juntos. ¿Que le gusta mucho liarla? Ah, bueno, sí, pero de cachondeo. Este siempre es de. Está con el grupo este del pescado, con Sharky, con toda esta gente. Vale. ¿Por qué? ¿Te ha pasado algo o qué? No. Ah. ¡Hombre, Carmelo! ¿Fuiste tú con el que tuviste problemas? No, no, yo no he tenido problemas. Yo he tenido problemas con muy poca gente aquí. ¿Sabes? En este tema de los juegos y eso. He tenido, la verdad, que problemas poquitos. Porque yo soy una persona que no entro a tenerlos. Fue con uno que yo no me acuerdo cómo se llama. Antonio es un provocador, el tío, y follonero, jajaja. Es un provocador. Bueno, pero muchas veces con esta gente tiene mucha confianza, con los que juega, con el grupo BAG. Y están de confianza, Zaragoza. No es Martío. Además, bueno, Martío. Creo que es un chavalillo joven. ¿Sabes? Creo que es un chavalillo joven. Joven. ¿Sabes? Es más chico que yo. Bueno, vamos a cargar. Por eso digo. Por cierto, se está haciendo de noche. Carmelo, buenos días, máquina. Buenas tardes, venga. Antonio, venga, que de tanto comer seguro tienes sed, así que para que no te quedes seco, jaja. Era, mira el vinito. Carmelo, mira el vinito. Yo también soy joven, ajá. Sí, pomada, te escucho. Ah, vale, es que se me va el wifi, no sé el por qué. Estamos preparados para salir. Bueno, ahora haremos la pausa en algún sitio, vámonos. Últimamente se me va mucho el wifi, macho. No, pero vamos, yo no te he dejado de escuchar, ¿eh? ¿Tú qué vas a ser joven, Zaragoza? Tú pues tienes más años que un bosque. Tienes más años que un bosque. Zaragoza, pues no metes ya ni gol. Sí, yo, José, yo la verdad he tenido aquí problemas contados. Hubo uno que metió una harta de mierda. Gira a la izquierda. Que me defraudó como persona. Zaragoza. ¿Sabes? Yo de ese me acuerdo, con ese estaba yo ya contigo. Y a raíz de eso, pues tuve que cortar con otro, porque le metió mierda de mí a otro, que yo le escribí, bueno, no viene al cuento, no viene al caso, pero bueno, y mira, desde que no los tengo en mi vida, me va mucho mejor. Y yo, el Sergio Peladilla y el Greifo. Ah, calla. No, pero el Grey, si tú te llevas con él. El Grey no lo quiero yo ver ni en pintura, chaval. Es un tío que no se viste por los pies. Y me estoy pasando en lo que estoy hablando, pero bueno, me voy a callar ya mejor. Porque se están. Me voy a callar. Pero no, vamos a ver, que tú puedes. Es tu canal, tú puedes hablar de la gente. No, pero bueno, no es así, pomada. Yo, sinceramente, yo no tengo problemas con nadie. ¡Crono! Buenas tardes. Muy buenas tardes, Crono. Tampoco los quiero, pero yo con él sí me hablo y de vez en cuando. Bueno, pues tú te hablas. Cuenta. Vamos a ver, pomada. Es como la vida real. No, la vida real te la voy a decir yo ahora mismo, pomada. Pomada, la vida real te la voy a decir yo. Pomada. Pomada, escúchame. Te voy a decir yo cómo funciona la vida real. La vida real funciona de esta forma. Si a ti te dicen, Antonio ha dicho esto. Tú imagínate que a ti, mañana José89, que está ahí en el chat, te dice, pomada, Antonio ha dicho esto, ha hecho esto, ha dicho no sé qué de ti, ha dicho para allá para acá de ti y para allá para acá. Tú, si eres un tío y te vistes por los pies, ¿eh? Tú coges, que tienes confianza conmigo, y me hablas, y me dices, Antonio, esto. ¿Tú has hecho esto? ¿Has dicho esto de mí? ¿Has hablado con este? ¿Has dicho esto? ¿Vale? Y yo te doy una explicación. Antonio, relájate. ¿Vale? Y yo cojo y te explico. ¿Vale? Pero a ese individuo, le comentaron que yo había dicho, que yo había hecho, que yo había no sé qué. Y no tuvo los cojones, porque no tuvo los cojones un tío como él, que bueno, no es tío, para mí no es tío. No tuvo la de eso, la decencia. Nada más que de creerse al niñato, porque el otro es un niñato, un mete mierda, que lo ha sido desde que lo conocí. ¿Eh? Y si hubiera
si hubiera sido tío, hubiera, me hubiera escrito. Tenía todos los formatos pa, por Discord, por correo, como yo le mandé un correo. Yo sí le mandé un correo electrónico, ¿vale? Y tenía que haberse dirigido a mí, ¿vale? Tenía que haberse dirigido a mí y decirme, Antonio, esto es así, 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 y yo le hubiera dado explicaciones y hubiera hablado con él. Todas las que él me hubiera querido, todas las explicaciones que él hubiera querido. Y como no fue así, pues ya me demostró lo que era, un mierda, a tomar por culo, fuera de mi vida, ¿vale? A ver, Antonio. No, a ver, nada, escúchame, pomada. Escúchame. Tú, pero tú, pero espérate, no, me vas a escuchar. Pero es que tú sabes otra cosa. Es que a raíz de eso, hubo dos o tres que dejaron como también de hablarme y de tal. ¿Vale? Ah, bueno, pero eso da igual. ¿Eh? Dejaron como de hablarme. No, no, espérate. Pero es que esos luego, esos algunos luego vinieron y me dijeron, Antonio, que mira, que te pido perdón, que me he equivocado. Esos sí se portaron como hay que portarse. Que te pedimos perdón porque no sé cuánto, que tal, que no tenía que haber actuado de esta forma. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta. Tú no te puedes dejar manipular por una persona. Tú hablas conmigo, tío. Hablas conmigo y... ¿Vale? Y así, eso fue lo que pasó. Y a mí me dolió. Me dolió. Porque yo los tenía por otra... Los tenía por otras personas, pomada. En la rotonda coja la primera salida. ¿Sabes? Sí. Así que a tomar por culo. Y te digo una cosa. Después han tenido problemas con muchísima gente. Aquí, esto es lo bueno que tiene, que cada, que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Sí, y sí, yo, no, sí, y yo he sido claro y llano desde que empecé. Llevo ya casi 3 años. No, he hecho ya 3 años streameando. Y yo soy claro y llano. Yo soy claro y llano. No quiero historias con nadie, no quiero problemas. ¿Sabes? En la rotonda coja la primera salida. Así es el tema, pomada. ¿Que tú te llevas muy bien con él? Pues ole, que no tengo problema, pomada, que yo no te voy a decir no, a ti nada, ¿eh? Que... A ver qué me ha puesto ahí Zaragoza. Antonio, la lista te vendrá bien, jaja. Ese personaje no merece. No, exactamente, Zaragoza. Pero bueno, ya que pomada ha sacado el tema y tal, quería aclararle. Quería aclararle con el ganado que con quien se junta. Coño, ¿no era a la izquierda aquí o qué? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ahí hemos arriesgado, ¿eh? Ahí hemos arriesgado. Vamos a poner la larga porque veo menos que un gato escayola. En cuanto veamos un área, paramos y hacemos descanso. La pausa. La pausa de la noche. ¿Qué vas de tarde o tienes fiesta? No, fiesta de qué va. ¿Qué hora es? Menos 20. No, voy de tarde, Zaragoza. Ojalá tuviera fiesta. Si tuviera fiesta me quedaba aquí toda la tarde. ¿Cómo se la ha metido el colega ese? ¿Cómo se la ha metido al otro? Nos hemos equivocado en algún lado porque estamos llegando a Zaragoza, creo. Y nosotros vamos para Burgos. En algún lado nos va a dar la vuelta y tira para el otro lado. Hemos metido la pata ahí en algún lado. Zaragoza. No como estáis acostumbrados a tener muchas fiestas, jaja. Qué mal hablado eres, Zaragoza. Tenemos la misma fiesta que tiene cualquier comunidad. Estas fiestas están tan definidas. No seas mal hablado. Que se te entiende todo. Mira el tráfico de vehículos pesados por Zaragoza,
Porque no tienen circunvalación. Esta gente no, no tiene circunvalación. En Zaragoza no hay circunvalación. Zaragoza. Por tenéis os cogisteis este año los premios Goya, jajaja. En la rotonda coja la cuarta salida. Bueno, pues toca dar la vuelta aquí. Mantente a la derecha. Salga ahora. Vaya recto. Qué buena la avellanita esta. Venga, vámonos. Está abierto. Hola, yo estoy por Kirkenes. ¡Hombre, Manu! ¿Qué pasa, máquina? Yo voy para Burgo. Pero tengo que hacer la pausa ahora. Porque acabo de salir. Estoy en Zaragoza ahora mismo. Y voy para Burgo. Pero creo que no me va a dar tiempo de hacerla. No me va a dar tiempo, Manu. Queda un cuarto de hora ya. 10 minutos. Me tengo que ir a currar. Zaragoza. Acuérdate de coger morcillas. Draconala, Draconala. Muchas gracias por ese follow, Draconala. Y yo, esto es como una. Esto es un no parar. Te pones a comer cacharros de esto. Kiko, avellana. Lo único que no me gusta son las pasas. ¿Sabes? Llevo viéndote un rato y me mola tu rollo. Muchas gracias, Draco. Muchas gracias, tío. Qué poco veo. De noche es que no veo. De noche no veo nada. Tengo el juego también y juego mucho en promo. Es que promo mola, tío. Promo mola, la verdad. Promo se lo curran, ¿eh? Se lo curran. Zaragoza. De noche todos gatos son pardos, ya sabes, jaja. España, España lo único que tiene que bueno, que es mucha. Mucha de esto, mucha autovía. Vale, nos metemos aquí por el telepeaje. Cuidado. Vale, ya está el semáforo. Vamos a dejar a este colega que se meta. Me voy a echar para la izquierda. Vamos a adelantarlo con cuidado. Tú lo has dicho, Zaragoza, de noche todos los gatos son pardos. Venga, yo creo que ya lo hemos pasado. Venga, ahí nos metemos con cuidadito a la derecha y ya vamos a estar. Zaragoza, mira que llevas pocas luces. Bueno, poca. Las normales, mira, la Guardia Civil, la Guardia Civil. La Guardia Civil acaba de pasar. X Dani Gamer, muchas gracias por ese follow, Dani. Muchas gracias, bienvenido, Dani. Bueno, mañana es jueves. Mañana no sé de qué voy a hacer directo, ¿eh? Mañana no sé si haremos Train Simulator 3, Train Simulator, Sin Rail. No lo sé, ¿eh? Logroño. Y Pamplona a la derecha.
Cuando nos demos cuenta estamos ahí en Burgos, ¿eh? Cuando nos demos cuenta estamos en Burgos. ¿Cuánto nos queda? 200 kilómetros. ¡Wow! Esto es... pecata minuta. No, hombre, tampoco llevo pocas luces, ¿eh? Mira, Zaragoza, tampoco son pocas luces, ¿eh? A mí no me gustan los camiones esos que parecen ferias, coño, ferias andantes. Luces por todos lados. Galibito. Antonio. Dime. Que ya otro día seguimos con la conversación, que me tengo que marchar, ¿vale? No, da igual, la conversación ya está acabada, tampoco hace falta más, pomada. No, no, sí, yo te quería contar otra cosa, pero bueno, eso ya otro día te lo cuento. A mí tú no me vas a convencer de nada, pomada. Que no te voy a convencer de nada, si yo no he de convencerte ni nada. Venga. No, no es nada de eso, ya hablamos. Cuídate, venga. Pomadita, hasta luego. Y tú también, hasta luego. Bueno, vamos a frenar un poquito. Ahí, ahí vi una gasolinera. Podíamos haber dormido ahí. Así la más. Mira qué buen sitio para pasar la noche. Qué buen sitio para haber pasado la noche ahí. Que llevamos desde las 6 de la mañana currando, ¿eh? Llevamos desde las 6 de la mañana currando. Un momentillo, voy a mirar el móvil. Que mi mujer me dice luego, no me miran los mensajes, no me miran los mensajes. Le digo, que estoy en directo. Dice, a mí me da igual que estés en directo, como si estás en lo que sea. Pero los mensajes, míramelo. Ha pegado ahí un lagueillo. Zaragoza. Tu hazle lo eule eco yo bloqueada, ja. Bueno, Zaragoza, yo tengo el WhatsApp bloqueado totalmente, no bloqueado, silenciado totalmente. Y me dijo el otro día ella, dice, pero los grupos no, digo, no. Todo el mundo, digo, no quiero que el WhatsApp me controle. A otra tontería, digo, pues sí. Y tengo todo el WhatsApp todo silenciado, no recibo notificaciones. ¿Vale? Y dice, por día que me haga falta de verdad decirte algo, digo, ese día me llamas por teléfono. Si yo veo que me llamas, ya veré que es importante. Fijaros que voy a 85, voy a poner 90. Estás más controlado que la hostias, jajaja, exacto, urgencias, una llamada. ¡Claro, una llamada! Venga, nos metemos a la derecha, que ya ha pasado. Perdonad, pero es que estoy un poco regular con la alergia, ¿eh? Venga, vamos a quitar el intermitente. Vamos, que esto le hago yo así de momento, mira, hacemos así. Zaragoza. Pero ahora con la mierda de los basabet no llama nadie, jaja. Ya, llamo yo de día. Ya amanecido. Emperador. Yo tengo los grupos de WhatsApp silenciados, pero los privados tengo con sonido. Salga a la derecha. Es que estamos estresados con el WhatsApp, Carmelo. Estamos con el WhatsApp súper estresado, tío. El WhatsApp nos controla. 84 kilómetros. Zaragoza. Por lo que veo en el título, te has comprado la nueva Pepino de gráfica. Sí, me la he pillado. Y ahora en breve quiero pillar procesador y placa base.
Para que vaya ya todo en concordancia. Me quiero pillar. A lo mejor me voy a pillar un i5 de séptima generación. Un i5 de 13 generación. De la última generación que hay ahora mismo. Y bueno, y una buena. Sí, eso ha costado. Y ahora en el procesador y en la placa me va a salir por unos 400. Digo, mira, me voy a un i5 de 13 generación, porque me podía ir a un i7 de 12 generación también. Pero no, me voy a ir a un i5 de 13 generación. Zaragoza. Si no cojo yo esa gráfica, entonces mi mujer no me manda ni WhatsApp, jaja. La mía no se ha enterado. La mía no lo sabe. Zaragoza. Espero. Bueno, mi mujer no ve el directo. No tiene ni tweet ni tiene nada. No hay problema. Y está trabajando. Pero no se ha enterado. El otro día uno de mis hijos. Papá, no sé qué. Digo, calla, que me desespera. Digo, cállate. No levante la liebre. Que vas a levantar la liebre, hijo. Ellos se han beneficiado porque la 2060 que yo tenía la tienen ellos. Entonces es como un medio pacto. Carmelo. Sea que tu mujer es como una ex de Urdangarin que no sabía de dónde salía el dinero que le entraba en casa, jajaja. Urain. Hombre, Antonio, todo bien hacia ti. Mi mujer no maneja nada de eso, Zaragoza, no maneja nada de eso. Yuranjo, ¿cuánto tiempo, máquina? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la agricultura? ¿Cómo va todo? Ya estarás de jefe de tinglao, ¿no? De tierra, ¿no? Terrateniente total, ¿no? Yuranjo. Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que no toco el...? De capataz casi. ¿Lo ves? Sabía yo. ¿Cuánto tiempo que no toco el farming, tío? Zaragoza. Qué buena mujer te buscaste, pues, Pidin, jajaja. Hombre, amable Zaragoza, llevo 32 años con ella. 32 años. Que se dice pronto. 32. Por algo no la dejo. ¿Tú qué quieres? ¿Que me toque otra? Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Venga, bueno, a la derecha. Vamos a reducir aquí un poquito. Salga a la derecha. Zaragoza. No, ahora ya a tus años no busque otra. No. Eso está claro, vamos. Hombre, por 2 de 20 la cambiaba, sin pensarlo, ¿eh, Zaragoza? Bueno, no, tampoco. Que muchas de esas de 20 lo que piensan nada más es en la tarjeta, ¿sabes? Déjate. Vamos a dejar las cosas como están. Vale. Que están bien. Ja. El Maru se ríe. Vaya recto. Zaragoza. Tú como yo que le digo que me he ganado el cielo aguantándola y llevo también 28 años aguantanado, jajaja. Ya, mírate, tú eres de los míos también, 28 ya también tiene lo suyo. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Bueno, pues creo que venimos aquí a donde, pues, ¿no? ¿A donde, pues, era, no? ¿Es aquí o no? Sí, tiene pinta de ser aquí.
Zaragoza. Más emparejado que de soltero llevo a Jaja. Bueno, es que mi mujer lleva conmigo desde los 15 años, ¿eh? Mi mujer tenía 15 años y yo 19. Hoy en día está peor visto, pero en aquel tiempo tampoco era tan raro. ¿Dónde está la descarga, coño? Esto es más grande que un día sin pan, la firma esta. Zaragoza. La tuya sí que se ha ganado el cielo, jaja. El Jiménez. No, y ahora tampoco es tan raro, ya es lo normal, jajaja. Hombre, pero tú sabes, 15 años, ahora es capaz de que te metan esto de tantas, de esto de las mujeres ahora y toda esa historia. Que te metan en la cárcel, que te digan esto de menores, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con eso. Sobre todo cuando tú eres mayor de edad y ella es menor de edad, hay que tener un poco de cuidado, chimenea. Esté preparado para girar a la derecha. Bueno, pues la hora, las 2. Me tengo que ir, las 2 de la tarde. Zaragoza. Ahora que no puedes ni decir un piropo tela marinera a dónde hemos llegado. Sí. Fue un buen viaje. Buen viaje, pero espérate que hay que descargar. Sí, en ese sentido, si antes no había como una regulación. ¿Dónde está la descarga? ¿Dónde la han puesto? Hemos tomado ahí una captura. Zaragoza. Bueno, voy a preparar para comer, que en breves llegan las mujeres de casa y si no te la... Venga, Zaragoza, gracias como siempre por ese ratito, máquina. Yo ya me voy también, en cuanto descargue me voy. Ya voy tarde, ya tenía que estar con el plato en la mesa. Después voy corriendo, que no me da tiempo ni lavarme los dientes ni nada y me tengo que ir para el trabajo. Ay, Dios. Venga, buena tarde, Zaragoza. Que yo sé que tú esta tarde le vas a estar dando ahí al camión. Bueno, ya más o menos, yo creo que está. Bueno, pues suerte. Esta tarde a Currelá. Si aún le vamos dando. ¿Qué vamos a hacer? Pues distraernos, está claro, Zaragoza. Esto es para nosotros un hobby. Pabloscu, muchas gracias por ese follow, Pabloscu. Muchas gracias, bienvenido, Pabloscu. Venga, poquito a poquito ahí. Las maniobras siempre despacito, ¿eh? Lo que uno pude hacer de joven lo hacemos ahora, jajaja. Claro, ay. Yo de joven no jugaba a nada de esto. Las maniobras siempre muy despacito, que dé tiempo a corregir, ¿vale? Esto está yendo perfecto ahora mismo, ¿eh? Esto está yendo perfecto. Vamos, esto ya va a estar. Mis padres llevan 50 y pico de años casados, más lo que estuvieron de noviazgo. Joder. Bueno, yo creo que ya. A ver, quieto. Un poquito más. Zaragoza. Quieto. Todo el día en la calle lo pasábamos, jajaja, y lo bien que estábamos. Hombre, era otro tiempo. Bueno, esto ha quedado perfecto, chavales. Esto ha quedado perfecto. Bueno, pues vamos a descargar. Vamos a quitar primero la marcha atrás. Freno de mano. Paramos el camión, apagamos las luces, le damos al intro, descargamos. Venga, cuídate. ¿Por qué no descarga? Ah, porque está arrancado. No lo había parado. Ha fallado el botón. Venga. Con retraso porque hemos pasado la noche, ¿vale? Hemos pasado la noche, que la pasamos andando, ¿vale? Bueno, pues ahí está todo el tema. Chavales, como digo, mañana... Mañana no sé lo que vamos a hacer de directo. No sé, seguramente trenes, pero no sé todavía el qué, ¿vale? A ver lo que duran hoy. Bueno, hoy esto, es que hoy aparte no duran, Draconala, hoy no duran, tío. Mi mujer y yo que discutimos, ¿eh? Que tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestras historias. Pero bueno, ahí estamos, es normal. 32 años, que no quiere decir que se vaya a acabar cualquier día, pero bueno, de momento estamos contentos. Chavales, un abrazo a todos. Bienvenidos los nuevos. Y bueno,
os voy a pasar con el gran, con gran. Mira, os paso con Isabel, con Mía Vaquero, que está en Eurotrash también, ¿vale? Una muchacha de Bilbao. Un abracito a todos, chavales. Vámonos. Mañana nos vemos. Con lo que sea. No sé todavía. Chao. Emperador. Venga, cuídate, Antonio, y si no te veo, que pases un buen día de cumpleaños. Igualmente, Carmelo. Mañana nos vemos, que es mi cumple. Chao.